Good morning, everyone. Uh, this hearing is about the human rights situation in Colombia's Pacific region, uh, and we have with us um, the illustrious State of Colombia, the ambassador is with us, and we have several uh, participants on the side of the petitioners, uh, Association of Attorneys, Caja, Commission Colombia. Uh, commission inter, uh, inter ecclesial de justicia y paz, the uh, comunidades construyendo paz en sus territorios, uh, coordinación regional del Pacífico Colombia, uh, and Freedom Legal Cooperation, Cooperación Jurídica Libertad. I hope I pronounced those accurately. So we know um, how it works. Uh, there are 20 minutes on each side. Could I ask everyone? Muy buenos días, eh, señores comisionados y señoras comisionadas, representantes del Estado. Solamente a la, a, la, a la lista de organizaciones que intervenimos en esta audiencia, quisiera agregar eh, las diócesis que se han sumado a, esa, a, a esta solicitud de audiencia, las diócesis de Quibdó, Ismina Tadó, Huapi, Tumaco y Buenaventura. Eh, es importante señalar que esta eh, audiencia sobre la situación del Pacífico, eh, con énfasis en las regiones, en el departamento del Chocó y la ciudad de Buenaventura, la hemos solicitado como último recurso realmente ante el incumplimiento reiterado del Estado colombiano de su obligación de garantizar plenamente los derechos de las poblaciones étnicas que habitan este territorio. Muchas han sido realmente las misiones internacionales de verificación y de observación, de intervenciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de ACNUR e incluso de la Defensoría del Pueblo, que ha visitado la región y ha emitido importantes informes sobre la grave crisis que enfrentan estos pueblos, y buscando efectivamente medidas de protección y pervivencia de estas comunidades ancestrales. Sin embargo, queremos señalar a la Comisión que este tema que hoy vamos a abordar es supremamente relevante si se tiene en cuenta que la mayoría de la población de la zona del Pacífico es negra e indígena, con una arraigada dimensión cultural y simbólica ligada a la vida comunitaria y a la defensa del territorio. Esta perspectiva ha permitido por siglos la pervivencia de sus pueblos y territorios, los cuales se han visto amenazados por las visiones foráneas del desarrollo que se han impuesto incluso a través de la guerra. El modelo de desarrollo impulsado por políticas estatales es incompatible con los proyectos de etnodesarrollo de las comunidades negras y los planes de vida de los pueblos indígenas. En este orden de ideas, queremos hacerle a la Comisión una, eh, una exposición que permita eh, comprender la importancia geoestratégica del territorio del Pacífico, sus riquezas en recursos naturales, biodiversidad y potencialidades culturales. Un segundo momento versará sobre el análisis concreto de las violaciones a los derechos civiles, políticos y los DESCA. Un tercer, en tercer lugar, informaremos a la Comisión el tipo de negocios y proyectos diseñados por el Estado que son apropiados por capitales nacionales e internacionales. Y finalmente haremos una serie de peticiones de las cuales requerimos el mayor compromiso de la Comisión y del Estado colombiano. En ese orden eh, haremos las distintas intervenciones, monseñor. Caracterización del Pacífico. La región del Pacífico se encuentra ubicada sobre el occidente de Colombia en el litoral del Océano Pacífico, que comprende cerca de 71 mil kilómetros cuadrados. Que incluye una franja de superficie marina de 400.000 mil kilómetros cuadrados. Está integrada por los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. El Pacífico es una de las regiones de mayor, con mayor riqueza ecológica, hidrográfica, forestal, de flora y fauna de Colombia, de las de mayor importancia para el mundo, tanto como la Amazonía. Es además considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. Solo en el departamento del Chocó, el 90% de su territorio es zona de especial conservación y cuenta con una amplia variedad de especies endémicas. Aproximadamente el 25% de las especies de plantas, mariposas y aves no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por este y otros motivos, la UNESCO declaró la ecorregión Chocodarien Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, área que por sus características constituye un importante regulador del clima a nivel mundial. De acuerdo con información oficial, la región aporta a la economía nacional el 69% de la pesca marítima, el 42% de la madera cerrada, el 82% del platino, el 18% del oro, el 13% de la plata. Además, en ella se encuentran yacimientos de minerales de importancia estratégica como la bauxita, bauxita, el manganeso, cobalto radiactivo, estaño, molibdeno, cromo, níquel y petróleo. Junto a su riqueza biológica, biótica y abiótica, este territorio ha sido habitado por pobladores que reflejan la diversidad étnica. Solo en el departamento del Chocó el 82% lo conforma el pueblo afrocolombiano, el 12% las etnias indígenas y el 6% restante las comunidades mestizas. A lo largo de la región existen 59 consejos comunitarios mayores de comunidades afrodescendientes y 120 resguardos indígenas. Situación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A pesar de su riqueza ecológica, hídrica y en recursos naturales, la región pacífica es la región más empobrecida del país y ha enfrentado desde décadas una crisis social, humanitaria y de derechos humanos integralmente concebidas. Igualmente se evidencia un desastre ambiental causado por la minería mecanizada, los cultivos de uso ilícito y la tala irracional de los bosques. Mientras que a nivel nacional la pobreza se ubicó en el 32%, el departamento del Chocó registró un índice del 68%, cifras oficiales, aumentando cuatro puntos desde la medición del año 2011. El índice de necesidades básicas insatisfechas es del 82%, mientras que en el país es del 45.6%. La esperanza de vida es de 58 años mientras que en el promedio nacional es de 70. El indicador de calidad de vida es el más bajo del país con 58 puntos frente a un promedio nacional de 79. Esto se evidencia, por ejemplo, en las coberturas en la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que solamente alcanzan el 22 y el 15% respectivamente. entre Entretanto, en materia de analfabetismo, la tasa es dos veces y medio mayor de la a la tasa nacional, alcanzando el 20.9% en el Chocó. En la región del Pacífico, cuya población afrocolombiana supera el 92% del total, la infraestructura educativa es precaria y carece de enfoque de no desarrollo. Además, muy pocos jóvenes que terminan la secundaria logran ingresar a la universidad. Respecto a la atención en salud, no existe un modelo adaptado a los pueblos indígenas y afros. No hay planes consistentes de promoción y prevención. No existe un hospital de tercer nivel y la atención especializada es remitida a otras ciudades, con altos costos para la población. Existe una alta mortalidad de niños y niñas por enfermedades que se pueden prevenir. En el Chocó se muere el 7.6% de la primera infancia. Todas estas cifras y datos demuestran que la inoperancia e incapacidad del Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de la región pacífica vulneran su derecho a la vida en condiciones de dignidad, propiciando un escenario de extinción de las comunidades afros e indígenas a nivel cultural, social, espiritual y territorial de estas poblaciones especialmente afectadas por causa del conflicto armado, a las cuales la respuesta fundamental del gobierno colombiano frente a sus necesidades ha sido la militarización. Sobre la base de este panorama eh, de contrastes y contradicciones, eh, desde el año 2009, las fuerzas militares, el gobierno colombiano, ha implementado el plan de consolidación en, el en, este en esta zona tan rica, con los siguientes objetivos. Superación del desplazamiento forzado, protección de derechos humanos, superación de la pobreza y generar las condiciones para el desarrollo. Sin embargo, los resultados con cifras oficiales son desalentadores. En 2014, el sistema de este año, el Sistema de Información Registro de Desaparecidos y Cadáveres Iber, informó que 53 casos de desaparición se han presentado en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, y Río Sucio, uno de los municipios más importantes de bajo atrato. Dice este mismo informe que en 13 de los 22 municipios hay desapariciones forzadas. En 2013, el Instituto de Medicina Legal reportó 169 homicidios, de los cuales identifica en términos de responsabilidad solamente en 14 casos, seis atribuidos directamente a la fuerza pública y cuatro a actores ilegales que participan en el conflicto armado. Entre enero y junio de este año se presentaron 58 homicidios, 42% de ellos en zonas urbanas, y sobre el 91% de estos casos no hay autor identificado. En el municipio de Buenaventura, eh, durante este año, se han presentado 113 asesinatos, 18 mujeres, 15 desmembramientos y 50 desapariciones forzadas. 1.236 personas se han visto obligadas al desplazamiento forzado hasta eh, septiembre de este año. Sumándose de esta manera... A los 103 mil desplazados que han ocurrido entre enero, entre enero del 2006 y diciembre de 2013. Adicionalmente, hay que decir que, a pesar de la desmovilización de estructuras paramilitares, en el, medio, en el medio, en el bajo y en el alto Atrato y en el río San Juan, se han denunciado por las comunidades la reestructuración de estructuras paramilitares. Estas estructuras paramilitares infortunadamente operan en cascos urbanos y en zonas rurales a las salidas de los ríos en medio de la tolerancia, la omisión y la complicidad de estructuras institucionales de la fuerza pública. En este escenario se han presentado, como lo ha denunciado la diócesis de Quibdó, 10 amenazas de muerte en el medio atrato durante el año 2013 a líderes sociales que protegen y afirman los derechos territoriales. Se han presentado 72 amenazas en el bajo atrato a personas afrodescendientes o afromestizas que afirman su derecho territorial. Se han presentado en el caso de Buenaventura más de 23 amenazas a líderes sociales de, de comunidades negras. Hoy existe el temor por la presencia de estructuras paramilitares que se... Que ocurran hechos tan lamentables como los ocurridos en mayo del 2005 en, en, dos, en Bojayá. Eh, hoy en el casco urbano de Bellavista hay una notable presencia paramilitar eh, enfrente de otro caserío donde han ocurrido este tipo de operaciones con graves infracciones al derecho humanitario, atentados a la vida e integridad. Por otra parte, continúan las hostilidades y las operaciones armadas de las guerrillas con graves infracciones al derecho humanitario. Nada más ayer, en el territorio colectivo de Cacarica, se produjo un enfrentamiento en medio de la población civil, eh, con el resultado, además del temor y la zozobra a la población, de un soldado regular herido. Estas operaciones armadas igualmente se han desarrollado con destrucción de siembras de pancoger. De los pobladores en esta región. ¿Cuáles han sido las respuestas del Estado? A las medidas materiales que han sido aprobadas por la UNP, eh, su implementación ha sido ineficaz e inadecuada. A la grave situación de corrupción que ha, que ha sido denunciada ha, ha sido conocida públicamente por la tercerización que se ha desarrollado, los líderes y la lideresa se han visto afectadas en su libre movilidad ya que no se les suministra las respuestas materiales acordadas. Por otra parte, a las amenazas recientes de todos estos líderes no ha habido ningún tipo de respuesta eficaz por parte de la Unidad Nacional de Protección. Ni siquiera los líderes que están cobijados con medidas cautelares o comunidades, como en el caso de Buenaventura recientemente expedidas por la Comisión Interamericana, han tenido siquiera un espacio de interlocución con el gobierno colombiano. La Defensoría del Pueblo ha señalado siete elementos de los cuales solamente me voy a referir frente a las limitaciones en respuestas a las medidas de reparación. Una es la carencia de enfoque diferencial frente al modelo de reparación planteado en la ley 1448. B, una omisión deliberada del derecho a la consulta. C la inoperancia de medidas de prevención para evitar la continuidad de desplazamientos forzados, de amenazas, asesinatos y desapariciones. De unos retornos que desconocen las identidades culturales y que no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Todo esto posibilitando el desarrollo de operaciones eh, ilegales empresariales en esta región. Cabe decir que... La violencia eh, a esta región de Colombia, a la región del Pacífico, no llegó sola, sino que llegó eh, con la implementación de megaproyectos en, en, toda la, en toda la costa pacífica. La grave situación de derechos humanos y la consecuente crisis humanitaria y social generada por esta coincide con los intereses empresariales privados en agronegocios, obras de infraestructura, operaciones extractivas que no se articulan con los planes de vida y de desarrollo promovido por las comunidades indígenas y afro que habitan este territorio. En la región continúan operaciones contra derecho, en el que el gobierno colombiano ha hecho oídos sordos a las reclamaciones reiterativas de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades, emitidos por la Corte Colombiana en, los autos, en varios autos y en sentencias. Con despojo, repoblamiento, sin saneamiento, en medio de persistencia del conflicto armado, y donde una inmensa mayoría de sus habitantes no han podido disfrutar del uso y goce del territorio. Este panorama se consolida gracias a una alta impunidad de los responsables. En la región del Pacífico se proyectan muchos, muchas iniciativas de megaproyectos. Entre esas está la Transversal de las Américas, considerada por el Gobierno Nacional como un imperativo para el eficaz desempeño y desarrollo del ALCA. Entregada al consorcio Vías de las Américas SAS. Está la explotación de recursos minerales de empresas mineras multinacionales, como la Muriel Mining Corporation, que afecta directamente al cerro Careperro y a comunidades indígenas y negras en 11.000 hectáreas. Hay proyectos mineros en Dos y bajo atrato a cargo de la Continental Gold Colombia, Anglo Gol Achanti y la Gold Plata con extensión de 77.000 hectáreas. La explotación en consulta de madera, de la que se ha beneficiado madera del Darién, proyecta sobre más de mil hectáreas de selva en la comunidad de Santa Rosa de Limón. Siembra extensiva de yuca y plátano en los ríos Gigamandó y Curbaradó por parte de Banacol. Puerto multipropósito de Tribugá y Málaga. La interconexión eléctrica Colombia-Centroamérica que pasaría por el norte del Chocó. De particular preocupación para este momento resulta la situación que acaban de mencionar mis compañeros sobre Buenaventura, que es una ciudad que ha sido postulada por el Gobierno Nacional como la capital de la Alianza Pacífico, que une varios países, entre esos México, Chile, Colombia, Perú. Se calcula que más de 100 mil personas habitan en las zonas de bajamar o terrenos ganados al mar, como lo titulan sus, sus moradores, ya que han sido construidos por. por Iniciativa de las mismas comunidades y no por presencia del Estado. Proyectos que se están implementando de infraestructura portuaria y turística, y proyectos que han antecedido la violencia y las actuales operaciones de control paramilitar y el desconocimiento de consulta previa y de limitaciones a los derechos territoriales. Solamente voy a nombrar algunos de los megaproyectos que se están desarrollando en Buenaventura en este momento. Entre esos, el proyecto Agua Dulce, con el fin de ampliar la capacidad de carga y mejorar la eficacia en su manejo por el Pacífico colombiano. Esta implementación afecta a comunidades del río Calima. Sus casas han sido destruidas e incineradas por la empresa de seguridad que presta el servicio a la empresa concesionada para la construcción de la vía. El proyecto de construcción Malecón-Bahía de la Cruz, un megaproyecto eh, turístico que se va a desarrollar en la zona de la isla, en la zona sur de la isla, y que... En, permite el desplazamiento de más de 3.400 familias hacia lugares lejanos de la ciudad. Procesos que han sido inconsultos, no se ha hecho consulta previa y no se han tenido en cuenta los derechos de las comunidades asentadas históricamente en esos territorios. Y por último, el proyecto, varios de los proyectos, entre ellos el proyecto de TCWEN, un terminal de contenedores que se ha posicionado en la comuna número 6 y se ha hecho sobre encima, encima de las comunidades. Por último, el Gobierno quiere proyectar el Plan Master Buenaventura 2050 sin consulta y participación real de las comunidades, que no responde a la situación estructural de abandono y pobreza, sino a apalancar el modelo locomotora de desarrollo nacional, modelo que va a generar el desalojo y el vaciamiento del territorio de Buenaventura. Con base en la situación descrita, nos permitimos formular a la Ilustre Comisión las siguientes peticiones. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valorar la viabilidad de una pronta y urgente visita in loco a la región del Pacífico y la realización de un informe con recomendaciones que permita asegurar la garantía de los derechos étnico-territoriales de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Tercer, dos, la violación de los derechos integralmente concebidos permiten inferir que el futuro de los pobladores del Pacífico está en grave, grave e inminente riesgo de extinción física, cultural, territorial, como consecuencia de la acción y omisión del Estado. Por lo que los solicitamos la adopción de medidas cautelares en favor de las comunidades afrodescendientes e indígenas acompañadas por las organizaciones eh, descritas en la parte inicial. Solicitamos a la ilustre comisión, incluya nuevamente a Colombia en el capítulo cuarto de su informe anual. Cuatro, solicitamos por intermedio de la Comisión Interamericana al gobierno colombiano que se decrete la moratoria sobre cualquier proyecto de infraestructura, agronegocio, extracción minera o hidrocarburos, hasta tanto es, se garantice el saneamiento de la propiedad y, dimension, y, de, y se dimensionen los daños socioambientales. Para tal efecto, proponemos un espacio de discusión entre organizaciones aquí presentes, las cuales representamos con el Gobierno Nacional, además, para que sean conocidos los proyectos e iniciativas que las organizaciones étnico están desarrollando y proyectan en sus territorios y sean asumidos por el Gobierno Nacional. Muchas gracias.

audiencia, esta reflexión sobre uno de los lugares más importantes eh, de nuestra República. Eh, sin duda alguna, como aquí se ha mencionado, es una de las regiones con mayor diversidad, eh, pero al mismo tiempo uno de los lugares de la patria donde se presentan y se congregan altos índices de pobreza, de desnutrición, problemas de salud, entre otros. Pero especialmente lo que hemos de destacar es cómo allí coinciden diferentes actores armados y legales de distinta naturaleza: guerrilla, bandas criminales, narcotraficantes, toda suerte de personas y organizaciones al margen de la ley que se disputan un territorio, un control y alrededor de, de esa actividad generando violencia de diversa índole. Eh, allí, como aquí se ha mencionado, se han detectado homicidios, extorsiones, desplazamientos masivos, eh, organizaciones como los urabeños o la empresa que afectan eh, gravemente a distintas comunidades de la mayor valía para Colombia, como su, nuestros afrodescendientes, indígenas, campesinos. Precisamente por esta grave situación, el gobierno colombiano encabezado por el presidente Santos ha decidido enfrentar estructuralmente el problema, buscando una solución política al conflicto armado, buscando un sendero de paz que permita remover las causas eh, fundamentales de esta situación. Y al mismo tiempo, más Estado, claro, porque si no hay Estado de instituciones, ese espacio lo ocupan. Eh, grupos de justicia privada y al margen de la ley. Más instituciones y más sociedad, más equidad. Eh, al lado del proceso de paz está previsto igualmente que se adelante un plan de desarrollo de inclusión, de equidad, en la cual se incorporen nuestras comunidades afrodescendientes, indígenas y las distintas expresiones de nuestras etnias. Bajo unos principios muy claros que ha señalado el presidente. Equidad, educación, prosperidad. Yo quisiera señora presidenta simplemente mostrarles un dato ya luego nuestros expositores lo desarrollarán, pero una de las grandes reformas que ha hecho Colombia ha sido la del cambio en su sistema de regalías, precisamente para que los ahorros de la nación se inviertan en los sitios donde hay mayores necesidades insatisfechas, para que los dineros provenientes de los desarrollos energéticos se lleven a esos lugares de Colombia donde más se necesita. En, durante los años 2007 a 2011, el total de regalías del sector de Chocó y del Valle del Cauca en general fue de 140 mil millones de pesos. El promedio anual del 2013 al del 2014 es cerca de medio billón. Es un crecimiento exponencial que muestra el cambio de una política que va a transformar radicalmente eh, la situación y la inversión. Desde luego, el nuevo plan de desarrollo que se va a plantear, que se va a... Iniciar con el segundo eh, mandato, pues tiene como base fundamental la equidad y la orientación de la inversión en toda esta región del país para buscar un desarrollo sostenible, acorde con la biodiversidad, que termine con eh, operaciones criminales como las de la minería ilegal y criminal y que garantice la equidad. En este orden de ideas, Presidenta, nos complacerá eh, escuchar al doctor Guillermo Rivera, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, que precisamente... Eh, preside esta alta investidura en una nueva figura institucional desde la misma Presidencia de la República. Igualmente en esta mesa la doctora Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos de nuestra Cancillería, la doctora María Paulina Rivero, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el, contra, el contraadmirante Pablo Emilio Romero, de la Fuerza Naval del Pacífico, y el general Jesús Vázquez, inspector general de la Policía. Doctor Guillermo. Muchas gracias, señor embajador, señora presidenta, señores comisionados, señores peticionarios. El Estado colombiano comparte la preocupación de los peticionarios sobre la difícil puesta en vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Pacífico. Sin embargo, para nosotros es pertinente destacar en esta audiencia que entre los años 2010 y 2013 se presentó una reducción de cerca del 7% en la pobreza monetaria, pasando de 60,8% a 53,9% en el litoral pacífico. Frente a la pobreza multidimensional, se presenta una reducción de 5,1% a lo largo del periodo comprendido entre los años 2010 y 2013 encontrándose por encima del promedio nacional. Eh, como bien lo ha señalado el señor embajador, esta es una región con un número de habitantes mayoritariamente asentados en las zonas rurales, dispersos en ella, lo que hace difícil la presencia del Estado para la garantía de los derechos la existencia también del conflicto armado, como lo ha señalado el señor embajador, la presencia de organizaciones armadas ilegales de distinto origen que han generado desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y afectaciones a la vida y a la integridad personal. Ante estas situaciones, el Gobierno Nacional identificó la necesidad de articular acciones respecto a toda la región con el fin de cerrar las brechas y superar la desigualdad. Por ello, el pasado 30 de julio, el propio presidente de la República ordenó la creación del Programa de Desarrollo Regional para todo el Litoral Pacífico. Este programa contará con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y su propósito es implementar proyectos identificados en la Estrategia de Desarrollo Regional del Litoral Pacífico, que ha sido además construida o se está construyendo de manera participativa con la comunidad, con el fin de llevar a la región hacia una senda de paz, equidad y educación como bases del desarrollo y prosperidad social y económica y el fortalecimiento de las instituciones locales y la puesta en marcha de medidas a corto plazo y macroproyectos que tengan además la capacidad de disminuir sustancialmente las brechas socioeconómicas. Los macroproyectos serán estructurados y ejecutados de la banca multilateral, quienes lo financiarán por el orden de 400 millones de dólares. Esta convicción del Gobierno Nacional de trabajar por el litoral pacífico refuerza los planes que se venían ejecutando en beneficio de la población de Buenaventura y del departamento del Chocó. Paso, señores comisionados, a mencionar algunos proyectos particulares del Distrito de Buenaventura. Para el caso de Buenaventura, ante las problemáticas que tiene el distrito, se estableció en el mes de marzo del año en curso una gerencia social integral, una alianza institucional por Buenaventura, que inició su proceso con presencia permanente en la ciudad a través del diálogo continuo y directo con las diferentes instancias del distrito, pero sobre todo teniendo en cuenta a la comunidad, quienes han sido los mejores voceros de su problemática y quienes vienen promoviendo soluciones a las mismas. Esto permitió que fueran identificados temas estratégicos con una serie de acciones de permanente seguimiento y que requieren vedurías para permitir que la comunidad sienta realmente el impacto positivo de esta decisión del Gobierno. Estas acciones son contempladas en el denominado Plan de Acción para Buenaventura, con un monto de recursos que hoy asciende a más de 300 mil millones de pesos y que cuenta con cinco estrategias a saber: la primera, de seguridad y confianza. La segunda de generación de oportunidades y desarrollo. Y aquí destaco que a través del ICETEX, la entidad encargada de generar créditos para educación superior, se han otorgado 893 de ellos a habitantes de Buenaventura. Y se está trabajando en una obra para ampliar la oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje. El tercero tiene que ver con la calidad de vida y apoyo social. Y se han invertido 117 mil millones de pesos en obras que tienen que ver para mejorar el Hospital San Rafael, para eh, disminuir la morbimortalidad materno-perinatal. Cuarto, se han hecho inversiones en infraestructura para el desarrollo. Para consolidar la estrategia, estamos en ello haciendo una gran inversión para elevar los niveles de competitividad, obras como el dragado la ampliación de la pista de aterrizaje y la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto. Y se está proyectando a Buenaventura como la capital de la Alianza del Pacífico, situación que le permitiría a Buenaventura una generación de empleo, una oferta de empleo adicional. Y para el caso del Chocó, yo destacaría la reciente sentencia de un tribunal de restitución de tierras que fue además agenciada por la Unidad de Restitución de Tierras del Gobierno Nacional, en esa sentencia se ordenan restituir 50.000 mil hectáreas a la comunidad en Vera Cativo y, se, y además se ordenan una serie de medidas por parte de las entidades del Estado para mejorar las condiciones de vida. Pero además incluye una medida cautelar que suspende un proyecto minero en esa región. Además se han ordenado restitución de 2.500 hectáreas para campesinos en el litoral Pacífico. Finalmente, quiero insistir en que el deseo del Gobierno Nacional es ejecutar una intervención integral, por lo que adicionalmente a la inversión social y la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Regional del Litoral Pacífico, se están desarrollando otras medidas en materia de prevención, seguridad y justicia como parte de esta estrategia integral. Y es la doctora María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien podrá eh, en detalle explicarlas. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenos días, señores comisionados, señores peticionarios. Frente a la grave situación planteada, el Estado colombiano ha resuelto adelantar planes integrales de prevención y protección en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño que pretenden mitigar las violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal y a la libertad, que permitan prevenir nuevas alteraciones al paso que se presta la atención que ya ha mencionado el doctor Rivera. Oh my God. Hemos concluido los diagnósticos y consensuado con la sociedad civil las acciones de, de prevención pertinentes. El plan de Chocó se centra en la formación en derechos humanos a las comunidades y a los funcionarios públicos para permitir el ejercicio autónomo de los mismos por parte de las comunidades, en particular de los derivados de la Ley 70 de 1993, cuyo objeto es reconocer a las comunidades negras. que han ocupado tierras baldías en la ribera de los ríos de la cuenca del Pacífico para proteger su identidad cultural y sus derechos como grupo étnico, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad. Por orden de la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior lidera y coordina, con el compromiso de 14 entidades del orden nacional y los entes territoriales, un proceso piloto de restitución de tierras. En las cuencas de los ríos Curbaradó y Jihuamiandó, en Chocó, uno de los más complejos del país por haber constituido el desplazamiento más grande del que se tenga registro. En un ejercicio de autogobierno centrado en las tradiciones y principios étnicos, logramos que las propias comunidades levantaran un censo de las personas desplazadas que forman parte de la comunidad, tanto a lo largo del departamento como a lo largo del país y en el exterior. A partir de ello, ubicamos aproximadamente 40 ocupaciones ilegales y siete repoblamientos en el territorio colectivo e iniciamos el desalojo de los habitantes de mala fe a través de un inspector de policía ad hoc y un procedimiento especial que fue necesario en vista de que las condiciones de seguridad en su momento no lo habían permitido por décadas. Hoy los desalojos son una realidad y las condiciones de seguridad adoptadas por el Estado colombiano en un territorio que hasta entonces era inaccesible, están dadas. Iniciamos el ejercicio de la caracterización poblacional en la cuenca del río Cacarica. En relación con el plan para el Distrito de Buenaventura, nos enfrentamos al diagnóstico de amenazas a líderes y lideresas, incidentes derivados de la presencia o uso de minas antipersonal desplazamiento forzado y reclutamiento forzado, entre otras. Allí también, en, en un ejercicio de prevención, trabajamos en el fortalecimiento de los mecanismos ancestrales de resolución pacífica de conflictos en los consejos comunitarios y cabildos indígenas que han permitido el empoderamiento de las comunidades desde una perspectiva de participación, control y rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas. Yo invito a los señores peticionarios a una reunión a nuestro regreso a fin de evaluar las medidas de prevención planteadas en los planes y a discutir y consensuar nuevas acciones con el compromiso de construcción de uno específico regional para el Pacífico. En ella también analizaríamos las medidas de protección a las que se ha referido Danilo con la presencia del director de la UNP. Muchas gracias. Señores comisionados, señor embajador, monseñor, peticionarios, todo el personal asistente, un saludo especial. En lo que tiene que ver con intervención de fuerza pública, el Gobierno Nacional está haciendo tres esfuerzos: el regular de la Fuerza Naval del Pacífico, planes especiales de intervención ordenados para los casos o los problemas especiales de Buenaventura y Tumaco, y en la parte del río Atrato y el río San Juan, la conformación el presente año de la Fuerza de Tarea Titán, que ha desarrollado 48 operaciones, lo que significa. Más de cuatro en promedio por cada mes. En el Pacífico colombiano, de norte a sur delinquen las siguientes organizaciones criminales: por las FARC, Frente 57, la columna móvil Ibardo García, el Frente 30, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y la columna móvil Daniel Aldana. Por el LN, el Frente Resistencia Cimarrones y el Frente Comuneros del Sur. Por las bandas criminales, la banda criminal Clan Úsuga y la banda delincuencial La Empresa, que es una sociedad de la banda criminal Los Rastrojos. Hay un asunto que se trata poco, pero en el Pacífico colombiano hemos visto que aunque temporalmente todas estas organizaciones criminales hacen alianzas con el fin de lograr sus propósitos criminales. ¿Cuál es el comportamiento actual de la criminalidad en Buenaventura? Desde el 21 de marzo se hizo la intervención especial de fuerza pública ordenada por la presidencia de la República. En esa intervención se ha capturado los principales cabecillas locales de primer y segundo nivel. Se registró un reacomodamiento, por tanto, de las estructuras criminales, evidenciando una falta de control y mando de los cabecillas. Se generaron retaliaciones y luchas internas por el poder criminal que explican el incremento de los homicidios en los tres primeros meses del año. Esa falta de control ha hecho que se presente una atomización del delito y hay un incremento también de las actividades delictivas independientes que explican, entre otras cosas, el incremento de la extorsión que también se explica por la neutralización de actividades de narcotráfico ahí en la misma zona. ¿Cuáles son los resultados de la intervención de la Fuerza Pública? Ha habido un significativo incremento de capturas durante el año 2014. A la fecha, yo actualicé esto 17 de octubre, llevamos 282, es decir, casi una por día, que si se tiene en cuenta todo el procedimiento de judicialización, verifica la actividad importante que desarrolla Policía Nacional y Armada Nacional en este sentido. Ha habido una notable reducción de las tasas de homicidio. Si uno toma como referencia el periodo 2010-2014, es del 51%. Tengan en cuenta, señores comisionados y personal asistente, que tuvimos años en donde se presentaba, en febrero nos escandalizamos porque hubo 28 homicidios y está muy bien que así sea, pero tuvimos semanas, en febrero tuvimos en el mes 28 homicidios, en Buenaventura tuvimos semanas de 70 homicidios, con explotación de carros bomba y todo lo demás. Ha habido un incremento de la confianza ciudadana debido a los resultados que se refleja en el número, en el incremento de denuncias. Y ha habido y en el elevado índice de capturados que se encuentra hasta la, tras las rejas. Los casos de desmembramiento, tan tristemente célebres y yo diría que hasta usados, terminaron como producto de la intervención en el 25, desde el 25 de abril de 2014, no se presentan casos de desmembramiento en Buenaventura. Trabajo coordinado de la Armada Nacional y la Policía Nacional permite avanzar de forma sostenida en la consolidación de la seguridad de la población. En lo que tiene que ver con la intervención en Tumaco, el índice de homicidios, si tomamos referencia a los mismos años 2010-2014, se ha reducido en 37%. Perdón, en 37% respecto al 2013, y si tomamos referencia a los mismos años 2010-2014, 60%. La reducción en 73% de ataque a la infraestructura. Disminución del 41% en la afectación a la fuerza pública, pese a que hay un incremento del 86% en las acciones terroristas contra la fuerza pública, resultado de la mayor actividad de la fuerza pública. Hay un incremento en un 75% de la afectación general a la estructura, columna móvil, Daniel Ardana de la FAR. Los resultados de la lucha antinarcótico, antinarcóticos han golpeado sus finanzas y también hay un incremento de la población, de la confianza de la población. Conclusiones generales. En toda la región actúan organizaciones criminales de todo tipo. El narcotráfico y la minería ilegal so constituyen el sustento principal de estas organizaciones criminales y son hoy los principales responsables de los daños al medio ambiente en la región. La fuerza pública, como le corresponde, apoya activamente a las autoridades municipales, a las colectivas y a las poblaciones y los planes de intervención del gobierno. Las organizaciones criminales siguen siendo las mayores violadoras de derechos humanos. Y hay otra serie de resultados que podría dar, pero en aras del tiempo voy a terminar en ese punto. Eh, buenos días, señores comisionados, beneficiarios, eh, señor embajador, buen señor, muy buenos días. Para la Fuerza Pública de Colombia, la región del Pacífico ha sido un punto central y prioritario de la política de seguridad. La participación en el desarrollo de los planes y programas del Estado que, ha, que ya fueron expuestos tiene su principal foco en todos los factores y fenómenos criminales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, protagonizados especialmente por la FARC, el LN, bandas criminales, narcotraficantes y delincuencia común. En este sentido, la política de seguridad, específicamente a través de la línea de acción "condiciones óptimas de seguridad", ha fortalecido la capacidad estratégica y operativa de la fuerza pública. Estrategia que se acompaña permanentemente con la capacitación de los hombres y mujeres. En el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial, la estrategia se ha orientado a los siguientes aspectos. Capacidad de prevención, capacidad humana y logística, capacidad de anticipación y capacidad de investigación criminal. Resultado de este fortalecimiento institucional que ha obedecido a un nuevo concepto de seguridad basado en una intervención sistemática y estratégica en la cual participan todas las unidades especializadas. De antinarcóticos, investigación criminal, antisecuestro, antiextorsión tránsito y transportes, policía rural y policía fiscal y aduanera. en estrecha coordinación con la fiscalía general de la nación, se han acumulado durante el presente año los siguientes resultados, particularmente en Buenaventura, reducción del 100% de la ejecución de acciones terroristas en el casco urbano. I need to give some time for discussion, if you don't mind. Thank you. So, we've run out of time, unfortunately. Uh, so, um, I will ask to my right, uh, former president of the commission, uh, who is also the rapporteur for Colombia, José de Jesus Orozco Enriquez, his full name, to give his comments. He's very knowledgeable about Colombia. Thank you. Gracias, President. Eh, Uh, digna delegación de los de las organizaciones peticionarias así como la digna delegación del ilustre estado de colombia sus respectivas presentaciones eh, uh, uh, será bienvenida toda la información que eh, deseen presentar por escrito es más la solicitaría sobre todo lo respecto de eh, las la información actualizada que tengan sobre la problemática que se ha mencionado de los homicidios, desapariciones, extorsiones, desplazamientos y reclutamientos forzados, que también tenemos conocimiento y de manera también muy eh, eh, especial o relativo a las amenazas que han recibido también líderes sociales de comunidades eh, afrodescendientes. Eh, 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 mucho que, que todo esto lo vemos con especial preocupación. Eh, eh, ciertamente, eh, 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 en relación con la alegada eh, relación entre grupos armados ilegales en Buenaventura y su presunta relación, según se ha mencionado, con quienes serían paramilitares, consultaría eh, qué indicios tendría el Estado eh, si los hubiera identificado de que si se tratarían de paramilitares o con resabios de paramilitares, en fin, este, eh, desearía ambas partes una perspectiva ahora o por eh, escrito con posterioridad y eh, si se habría identificado algún indicio de participación estatal en estos casos. También eh, agradecería que, que nos proporcionara el, el Estado información. Que, que ya se ha mencionado que de, en cuanto a, a, los, a lo que, los planes que tienen establecidos para tener un control eh, total de la zona y ante nuevos sucesos. Eh, si existiría, eh, se han mencionado planes, algún calendario que nos, de actividades que nos pudieran facilitar. Lo agradeceríamos veo, con, con, con eh, 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 saludo la, la disposición de tener una, una reunión precisamente con, con representantes de las organizaciones presentes en Bogotá donde se le pueda dar seguimiento a los eh, problemas que se han abordado en la, en la presente audiencia y también facil, eh, apreciaría que, que, que nos aportaran la la información correspondiente. Eh, saludamos la, 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 la mención que se hace de la decisión del Tribunal de Restitución de Tierras acerca de eh, 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 restituir 50.000 hectáreas, se mencionan, pero también consultaría eh, eh, los avances que se estén realizando en cuanto a aportar garantías, proporcionar garantías para un retorno sustentable. ¿verdad? Ah, saludamos y apreciamos y estamos muy conscientes del desafío y lo importante que es tomar estas decisiones, pero simultáneamente también estamos conscientes de, de que en algunas partes eh, eh, no, uh, no se ha complementado, según información que se ha llegado, ha hecho llegar a la Comisión, eh, eh, las garantías para una la, la sustentabilidad de este retorno en condiciones de seguridad y, 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 y demás yo me detengo aquí gracias presidente gracias nuevamente por sus aportaciones Thank you very much uh, I would also like to make a few comments in my role as rapporteur for the rights of persons of African descent um, you asked for a visit but um, when we had the country visit to Colombia a couple years ago I did make a commitment because there had been a specific request to my predecessor, uh, Rapporteur, to go to Choco. And I did, in fact, visit Choco. It was a very important visit for me personally and for the Commission. And so we had a very extensive visit there. And uh, I have to say, as uh, I have said on more than one occasion, that I was very alarmed at the state of neglect and the lack of uh, economic, social, and cultural rights uh, in that region. Uh, it seems to me, and to all of us at the Commission, because this is something we have already begun to document, uh, the lack of uh, the threats also to the rights to life, to liberty, to property, and really to basic norms of equality. So these are some important issues of intersectionality. I did communicate this directly to the President. I had the opportunity and the honor to do so. And he did uh, give us and the Commission assurances that there would be uh, structural plans in place and continue to work on the issue. And I'm happy to see that there has been some progress, but I think it's safe to say not enough. Progress. So we continue in, in the Commission to monitor these very important issues. I would like to see some evidence of a time frame for for these plans. So we have plans, but is there a, a, a roadmap with, with with a time management plan in terms of these set goals? And my rapporteurship, we continue to work with, uh, and would hope to continue work with persons of African descent in Colombia to highlight some of the issues, in particular issues relating to violence. So one of the ways in which we have done so is to have press releases. You may have noticed we've had more than usual, and I want to. Um, uh, inform and implore persons of African descent, in particular, but the civil society in general, to keep giving us the information so that we can issue uh, press releases and to continue highlighting these very important issues. So, we do need your assistance to do this effectively. Uh, one of the things that I learned about recently, and I think is pertinent to this issue has to do with and we had I had a working meeting in last session the issue of political representation for persons of African descent we had heard some problems in relation to that, and we did write an article forty one letter and I wanted to find out whether there's been, been any progress because one of the things I've learned is that uh, where people participate. In their own governance, I think there's a better opportunity to achieve genuine equality. So I would like to find out whether, in fact, this issue of political representation is still uh, live, or is that something that has been um, thrashed out? And how does that square? With what we are being told, uh, new mechanisms for ancestral governance and dispute resolution. Is that something that is compatible with the more formal mechanisms in, in Colombia, or is that something as a substitute? I would like some more information about that because it has a direct bearing on all of these other issues in relation to rights. And I would also like to ask the questions about precautionary measures because uh, we are not clear in the Commission that when we issue precautionary measures that they are being implemented in the way that we envisage uh, so we are getting sort of information not yet formalized that perhaps even when we give a precautionary measure uh, there's another step in the state of Columbia and from where we sit, when we issue a precautionary measure, it should be implemented directly. And of course, in, in Colombia and in this area, there are serious threats to life. So that is something I would like to find out about. Um, and finally, I would like to get some more information about restitution. I think that's a really good um, development restitution of land because of all of the problems. Is this being led by the state? Uh, or is this being led by by civil society and if so is there legal aid if there's more information perhaps in writing it need not be today then I'd welcome the, that information so I will give um, each you, you no. change your mind okay <laughs> okay um, so in the interest of time uh, commissioner Cavialo has, has yielded his right to comment mm -hmm. on this particular one but I can give. Each of you four minutes. It would still run us a bit over time, but I think four minutes is adequate to respond. Thank you. La zona pacifica. Es un territorio escenario de guerra, un territorio empobrecido, es un territorio que sufre un desastre ambiental de enormes dimensiones, causado por la minería mecanizada, por los cultivos de uso ilícito, por la tala irracional de bosques. Hay una evidente crisis de derechos humanos y una gran debilidad institucional. Todo eso... Eh, nos permite hacer una relación entre las frías cifras y la dura realidad. Es cierto que ha habido un esfuerzo del Estado tratando de responder a, a los problemas del departamento, pero cuando uno está en la región, lo que evidencia es que el paso es un paso de tortuga para solucionar los problemas. Entonces, eh, esos planes de desarrollo... No han tenido los resultados esperados. Ha habido en años anteriores también planes sobre el Pacífico y no se han evidenciado esos resultados. No se ha consultado a, a las comunidades para estos planes de desarrollo. Eh, y a veces, pues hay una ambigüedad también en la intervención de la fuerza pública. Eh, participando de la inversión social que no le corresponde y que en la coyuntura pone a las comunidades en una situación muy difícil, porque es pensar que el ejército es el que hace la inversión cuando estamos en medio del conflicto armado. Por lo tanto, es muy importante que se tenga en cuenta eh, la, la sugerencia que hacía la comisionada también de que se puede hacer un plan verificable de desarrollo. Con 400 millones de dólares no se soluciona la problemática porque hay una brecha social impresionante. Ha sido un territorio abandonado por el Estado durante décadas. Entonces, no se puede solucionar de esa manera eh, y solo pensando como en, en soluciones coyunturales y no estructurales. Entonces, la, pensamos que el, el, la función del Estado ha sido insuficiente en general y en muchos casos ineficaz e inoperante. Entonces, la, la petición es que se tenga una mirada mucho más seria sobre la región y tenga muy en cuenta pues, que son territorios étnicos y que el plan de desarrollo tiene que ser concertado con ellos. Yo quisiera referirme a un tema de participación. Si bien se ha señalado la existencia de normas importantes en Colombia, para el caso de las comunidades negras e indígenas, esto no es no ha sido suficiente eh, la existencia por ejemplo de la ley 70 decreto 1745 lo concreto que tenemos es que los consejos comunitarios hoy están siendo totalmente desconocidos en todas las dimensiones de la administración pública en Colombia desde las alcaldías desde la gobernación desde el nivel nacional. Pero lo, también es preocupante cómo eh, eh, espacios que se concebieron desde la Ley 70, como las la curules para comunidades afro, eh, hoy están en manos de personas que no son afro bajo procedimientos, eh, incluso bajo situaciones muy extrañas que suceden en la región. y eso a nosotros nos pone eh, en situación muy preocupante. a veces este tipo de situaciones en el terreno no se pueden plantear porque están, medio, están en medio de la vida de la gente. Y, y ese tipo de situaciones se dan eh, bajo la presión y bajo la... pero también nos preocupa eh, de manera muy... es como el, el gobierno, el estado, eh, presenta el crecimiento exponencial, pero lo comparamos con nuestra región y entonces vemos que mientras Aumenta el crecimiento a nivel nacional, las necesidades básicas insatisfechas en las comunidades van cada día más en deterioro. O sea que vamos en total di di divergencia en ese sentido. Yo saludo la posibilidad de que podamos encontrarnos y podamos ver cómo en concreto podemos resolver este tipo de situaciones. Y eh, me ofrezco desde ya para facilitar toda la información que tenemos a nuestra disposición desde las comunidades negras. Reiterando la, la disposición eh, del gobierno de sentarnos a dialogar, es importante que lo, lo, esté en las instancias de decisión y vamos a hablar de planes integrales de protección y de prevención. Y vamos a hablar de cosas tan coherentes como las siguientes. No se puede seguir desconociendo el derecho a la consulta, por ejemplo, cuando se instalan bases militares en predios de comunidades negras sin ninguna consulta. Pero algo más escandaloso refiriéndonos al proceso de, de, de restitución de tierras. En tierras otorgadas por los despojadores a las brigadas militares para que se instalen allí. Esto es incoherente, esto es absurdo con la política nacional de restitución. Se requieren coherencias básicas. ¿Cómo es posible que en Buenaventura, un municipio altamente militarizado, con la Fuerza Naval del Pacífico y la Policía Nacional cuadra a cuadra, en un sitio que se llama Piedras Cantan, estén operando estructuras paramilitares con dos mandos, uno llamado Michael y Caliche, a la vista de todo el mundo? Y no hay una sola operación policial y militar efectiva para darles captura y pasan enfrente de las autoridades, para no decir lo que está pasando en Río Sucio, e insistimos en la situación de Bellavista. Hoy hay okay. operaciones paramilitares en ese lugar con el temor de la población de que se repitan hechos como los que sucedieron en Bohayá. Okay, well, okay. Gracias, Presidenta. Eh, el Estado colombiano tiene una decisión absolutamente indeclinable. De enfrentar este desafío que nos es común. Por eso celebramos mucho que aquí se establezca la disposición a que sigamos, porque se está haciendo, consultando, reuniéndonos. Hay planes muy concretos de desarrollo, planes muy concretos en cada una de estas comunidades que, si trabajamos juntos, como es el deseo, lo vamos a superar. Y compartimos, vemos el mejor ánimo igualmente de compartirlo con la Comisión. Porque hay estrategias, hay presupuestos, hay calendarios, todo esto se puede revisar. El país está precisamente definiendo su nuevo plan de desarrollo de estos cuatro años, todo eso estará incluido. Eh, hay una decisión muy clara, eh, señor comisionado Orozco, de erradicar y combatir sin, sin espacio alguno toda forma de delincuencia, llámese paramilitarismo, bandas criminales, guerrilla, narcotraficantes, cada uno bajo la estrategia del caso, llámese. Eh, sometimiento a la justicia, llámese solución política, llámese acción de la fuerza pública. Fuerza pública que tiene que estar presente, imagínense ustedes, en unos territorios donde hay toda esta suerte de organizaciones criminales, la comunidad en general es la que más nos pide, afortunadamente, la presencia de nuestro ejército y nuestra policía para erradicar y desarticular esas expresiones de violencia. Pero estamos totalmente dispuestos, le pediríamos a la fiscalía que nos dé un informe sobre el particular también de, de impunidad. <coughs> Buenos días, eh, señores comisionados, señores representantes. Un cordial saludo de la Fiscalía General de la Nación, del fiscal Eduardo Montealegre. La Fiscalía empezó un proceso de reingeniería, de modernización desde principios de este año. Se ha creado una subdirección de investigación en Buenaventura, una subdirección de atención a víctimas. Y como parte de este proceso de fortalecimiento de la Fiscalía, en una región de Colombia tan importante como el Pacífico, que aprovecho para mencionar que es una zona tan extensa que es tres veces más grande que países hermanos como el Salvador. Es una zona del tamaño de Panamá. Es una zona selvática, montañosa, que tiene serranías con la dificultad geográfica y topográfica de Baudó y el Darién. La la Fiscalía General de la Nación viene reforzando el equipo. Tenemos en Buenaventura nuevos fiscales, nueve fiscales designados recientemente que ya están posesionados trabajando en Buenaventura. Tenemos en Buenaventura 19 nuevos asistentes de fiscal, ocho nuevos investigadores. En Tumaco la Fiscalía también se está reforzando, tenemos ocho nuevos fiscales. Esta es planta adicional a los operadores judiciales que ya venían trabajando en, en estas ciudades. Tenemos ocho nuevos asistentes de fiscales, tenemos cinco nuevos investigadores. Igual está pasando en el Chocó. Estamos reforzando las, las investigaciones y la planta de personal de, de esas eh, zonas y de esas importantes ciudades. Las investigaciones están priorizadas. Solo este año se han dictado más de 120 medidas de detención de captura. De esas han sido capturados más de 70 criminales de estas bandas criminales, especialmente de la empresa y el clan Usuga, que son los responsables de gran parte de estas violaciones a los derechos humanos, más de 70 detenidos. Tenemos adicionalmente priorizado el tema de los homicidios, de los desme desmembramientos. Adicionalmente, el, todas estas investigaciones están trabajando en un contexto. La Fiscalía, a pesar de las dificultades geográficas, de, la, de ser una zona violenta, está haciendo unos esfuerzos para unos planes de choque, como. Le he contado a la Honorable Comisión, más de 70 detenidos este año. Adicionalmente, el, eh, tenemos, se ha reforzado los mecanismos, los mecanismos de búsqueda eh, por eh, denuncias de desaparición. Se ha reforzado esa, esa, esa unidad. Tenemos nuevos, 11 nuevos investigadores. Se están haciendo esfuerzos muy grandes. Adicionalmente hay cuatro fiscales de la dirección. Nacional contra el Crimen Organizado que están dedicados a estas investigaciones. Lógicamente la problemática es compleja, ustedes la han escuchado, el tamaño de la zona, las montañas, la selva, pero también, por supuesto, el narcotráfico. Gran parte del problema que vive esta zona también recae por el tema del narcotráfico. Por ahí cruzan distintas rutas del narcotráfico. Entonces estas bandas criminales... Usted preguntaba, señor comisionado, Orozco, si consideran iguales a los paramilitares del, del pasado? Nosotros consideramos que algunos de esos integrantes de las bandas criminales pu pudieron haber sido parte de los paramilitares, pero en su gran mayoría son criminales comunes. Yo creo que hay un esfuerzo grande en materia de la justicia y hay unos buenos resultados a pesar de la violencia de la zona. Muchas gracias. Uh, thank you very much. Uh, well, I did hear that the petitioners. One of the important points that they are making is that they are willing to dialogue, and I heard the same on the part of the state. So that's uh, good. Some good um, moves, I think, in the future to help solve some of these very intractable issues. Let me thank uh, all of you for coming to this hearing, for requesting the hearing in the first place. Colombia remains of special concern to the Commission. We actually have three hearings on Colombia this morning, so I wouldn't say. Goodbye to the state, quite as yet. Uh, thank you very much. We have a very short break before we start again.